Solo necesitas unos segundos al día para complementar tu alimentación con los nutrientes de este nuevo producto que Teoma te trae. Moringa Gen es un nuevo producto de la línea Moringa que contiene alto contenido de vitamina C, alto contenido de magnesio y alto contenido de zinc. Recientes estudios clínicos demuestran que estas vitaminas y minerales son cada vez más relevantes sobre el sistema inmune. Moringa Gen es efervescente y tiene un delicioso sabor natural a limón y té negro. Además, contiene los siguientes ingredientes funcionales como bicarbonato de sodio. Ayuda a alcalinizar el pH del organismo. Le otorga efervescencia, mejora el sabor y es muy utilizado como regulador de acidez gástrica. Magnesio, un mineral importante para las distintas reacciones enzimáticas de nuestro organismo y sistema inmune. Jengibre, compuestos bióticos, en su mayoría gingeroles, con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Moringa, rica en nutrientes como el calcio, potasio y vitaminas A, C y E. Ajo. Contiene compuestos azufrados que contienen efectos positivos en el sistema inmunológico. Eucalipto. Contiene eucaliptol, un compuesto que se ha demostrado, según estudios científicos, tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes y beneficiosos para el sistema respiratorio. Vitamina C, que cumple un rol antioxidante y, según recientes estudios científicos, juega un rol importante en el sistema inmune y en el proceso de recuperación inmune después de enfermedades crónicas. Y zinc, que fomenta la producción de células del sistema inmune apoyando con el desarrollo de inmunocompetencia. Los ingredientes presentes en Moringa Gen, junto con una buena alimentación y actividad física frecuente, ayudarán a reforzar tu organismo y tus requerimientos nutricionales. Además que debido a su contenido de vitamina C, magnesio y zinc, ayudarán a reforzar tu sistema inmune y así podrás continuar con tu día a día. Encuéntralo en su versión sachet y llévalo a todas partes. Moringa Gen es de Teoma, porque con Teoma, vive bien. Porque Teoma.